Multitudinario apoyo a la euskera y a la Ikastola de Sangüesa en el Nafarroa Unies de este año. Miles de personas se acercan hasta la localidad navarra durante toda la jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El tiempo ha acompañado en esta mañana en la celebración del Oñez. Buen ambiente, con música, actividades, gastronomía, mucha gente y presencia institucional también en Sangüesa. Josu López, adelante. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Ricardo. La gran fiesta de las Ikastolas, el Nafarroa Oñez, que este año se celebra aquí en Sangüesa a las 10 de la mañana, daba comienzo con ese acto de apertura y desde entonces, ya lo veis, solo hay que echar un vistazo a mi espalda a la fiesta y sobre todo, el euskera no paran aquí en Sangüesa. Sí, Ricardo, como veis, muchísimo ambiente aquí en las calles de Sangüesa con miles de personas que se han acercado hasta aquí para disfrutar del Nafarroa Oñez. Vemos las mejores imágenes en unos minutos. Una jornada festiva también en un buen número de localidades navarras. En Alsasua, por ejemplo, están de ferias. Mikel Basteguieta. Sí, Ricardo, decías bien, de hecho, fiestas. Y es que antes estas ferias se constituían como fiestas, pero ahora son ferias y desde el viernes hasta hoy en Alsasua están disfrutándolas, además con un día que ha ayudado y que ha animado a cientos de personas a acercarse hasta aquí en lo que decimos es el último día de ferias en Alsasua. Pues en este ya no son fiestas, pero como si lo fueran. Para los agraciados de la Lotería Nacional que ayer sábado dejaba 600.000 euros del primer premio. En la Rainzar, en Unzama, hoy buen ambiente para conmemorar el Día del Hongo y la Seta, con exposición de variedades, además de venta de este rico y codiciado manjar de la tierra. Les vamos a contar cuáles son las más demandadas. Y en Echalar, en Bortziriak, celebran este tercer domingo de octubre con una de las tradiciones con más raigambre de la zona, la fiesta de las palomeras que ha congregado a muchos apasionados a la caza.